¿Qué tal, amigos? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Esta es una zona que me la tropecé de mis santurriales por aquí, por el juego, y me di cuenta de que era una zona de farmeo de nivel. Vosotros seguro que habéis pasado por aquí, pero a lo mejor no sabéis que aquí se farmea a nivel, que es un gusto. Y de ahí que voy a repetir la zona, voy a volver porque, para que nos situemos, ¿dónde está? Aquí os enseño el mapa. En realidad también vengo buscando estas dos zonas de fotografía de la misión secundaria, de la que está allí en el campamento de la resistencia, pero todavía no he encontrado la forma de acceder. Entonces, esta es la zona por la que yo voy. Lo estoy cogiendo desde el principio, porque si me pongo de lleno en cuando empiece aquí el follón de los combates que vienen, muchos de vosotros me va a decir: ¿y cómo se llega ahí? Y con toda la razón del mundo, además. Entonces, para que no haya ese problema, que algunas veces me ocurre porque no se me da por grabar, y cuando me doy cuenta de que merecía la pena es cuando le doy, y la verdad es que hay que conocer un poco cómo se llega. Yo sé que, salvo los nuevos en el juego, los demás conocéis esto. Y que no solo eso, sino que también los que estáis ahora con el juego hace poco, seguramente habréis pasado por aquí también, o sea que no os vais a liar. Lo que sí es un sitio de farmeo, ¿eh? Eso os lo puedo asegurar, que lo vamos a ver ahora. Vamos a avanzar. Me gustaría encontrar un acceso para el tema este de las dos fotos, pero todo esto se va desvelando poco a poco en el juego, ¿eh? Los accesos a diferentes sitios se van poquito a poco descuarinjando, por llamarlo de alguna manera. Y esto de no poder subir por estos sitios me da mucho coraje. Un juego muy limitado. Un mundo abierto, pero limitado. No puedes andar por aquí como te dé la gana, ni caerte por donde te dé la gana algunas veces. Otras veces sí. Y ahora sacaré el mapa otra vez, o sea que no cunda el pánico, que el mapa lo vuelvo a sacar. Pero vaya, esto es ir por el desierto hasta una entrada que hay un poco más adelante. Voy por la parte izquierda bordeando esto. Me parece que ya ha llegado por aquí. Bueno, ha llegado. Todavía falta. Me parece que falta todavía un trozo. Vaya, aquí nos tiramos un ratazo grande. No sé, bueno, una hora, por ejemplo. Una hora intensa. Y podéis subir un taco de niveles. También correría el riesgo de morir, ¿eh? Que todo hay que decirlo. Bueno, vamos a ver. Yo tengo que ir ahí. Pero yo no sé cómo coño llegar ahí. O sea, tomando como punto de mira esa misión, suponiendo que no la tengáis todavía, pues hacer lo mismo que yo estoy haciendo y llegaréis ahora, vais a ver dónde vamos a llegar. Tenemos que tirar por aquí, por ese hueco que hay aquí. Creo que es por aquí. Así que vamos a bordear esto otra vez por la izquierda.
Le tengo puesto ataque, ¿eh? Ataque. La estrategia es ataque. Y ataque también me repercute a mí, ¿eh? Que si yo no quiero atacar, ¿qué coño? En el momento que estoy frente a esto, ella va a atacar como una loca, Pero como una loca. Entonces, yo me parece que es una buena estrategia la de ataque, Me parece que es una buena estrategia. Ahora vamos a comprobar. No, estos son débiles, Esto no tiene nada que ver con lo que vamos a ver un poco más adelante. Yo tengo ya la katana mejorada. No he comprado nada de armas, porque entre otras cosas me encontré una lanza, que ahora mismo no me voy a poner a utilizarla porque hace menos daño que esto. Y también me encontré otra arma más. Pero es que no voy a utilizarla. Yo voy a seguir con la katana de momento. No voy a... Estos son más duros ya, Bueno, subida de nivel. Tenemos 18, ¿vale? He subido al 18. Pero este no es el sitio, ¿eh? Acordaros de esa caja que hay ahí. La caja se puede mover, me parece. Bueno, allá la moveré en otro momento. Vamos por aquí que vamos a llegar ya. Ahora vamos a llegar a donde está el follón. El mapa es lo que me pone un poco de los nervios. ¿Veis esa zona redonda que hay ahí? Pues ahí es donde me parece a mí que era el follón que nos espera. Me parece que es ahí. El colega, el 9S, va callado, el zorro. Muchas veces va hablando y diciendo comentarios y diciendo cosas. Y ahora va callado. No dice ningún. Hemos llegado. Es aquí. Es aquí. Aquí empieza el rey. Estos son más duros, ¿eh? Esto no es los enemigos de antes, ni nada de nada, ¿eh? Esto es otra historia. Cuidado con esta gente, como te cojan con las manos, si te lo puedes llamar manos a ellos. Te pueden matar, ¿eh? Te van a revolear por el aire y te pueden matar. Según la vida que tengáis, los PVP que tengáis, el PV que tendréis en este momento. Thank you.
tiene una salida por el lado contrario, ¿eh? Que hemos entrado, ¿eh? Una salida que hay que subir por una... Está aquí, no quiero subir ahora mismo ni hacer nada de eso. Aunque también podemos luchar desde ahí, desde la subida, pero... Vamos a hacerlo desde aquí. Salen de debajo de las piedras, ¿eh? Los papeles, conforme van cayendo, ellos vuelven a salir. Vaya, esto es la historia interminable, ¿eh? Aquí no van a parar, ¿eh? No van a parar de salir. Esto es sin parar. Tenemos el siguiente nivel. Estoy en 19. Habéis visto que hemos subido el 18 hace un año y menos, ¿no? Pero se subió antes de entrar aquí, ¿no? Ya hemos cogido el 19. Esta subida, esta que hay aquí a la izquierda, por aquí es donde tenemos que salir después cuando digamos, no voy a seguir con esto, ¿no? Por ahí.
podemos tomarnos unos artilugios que hay para subir más rápido, acelerar la subida de nivel y de, o sea, de la experiencia, ¿no? Pero yo aquí no me estoy poniendo nada de eso. Yo estoy aquí tal cual. Vaya, yo no estoy poniendo nada de nada, ¿eh? Ni para hacer más daño, ni para recibir menos daño, nada de nada de nada. Parece a mí que voy a tener que tomarme algo de esto porque vayamos a meter la pata. Ahí está, vale. Vamos a curarnos porque me están haciendo daño a mí. Que todo ya está así de claro, vale. Algún toque me tienen que dar. Estoy intentando estar siempre en movimiento. Tenéis otro nivel, ¿eh? El 20. Hemos subido dos. Ya os he explicado esto cómo va, ¿no? Pero seguramente cuando corte el vídeo este seguiré aquí y subiré por lo menos 5 niveles más. Ya veré. A ver si puedo subir 5 más. Porque luego ahora estamos en una parte del juego donde vamos a tener enfrentamientos mucho más gordos. Uno de los más gordos es el de Adán. Queda otro con él también, o dos, no recuerdo lo que yo estaba mirando por ahí, pero que tenemos tela. Otro viaje, porque no puede ser. Vale, you
Bueno, la subida es esta, ¿vale? Yo me voy a ir ya. Pues como digo, yo ya paro, porque bueno, esto es que no paran. Ellos no van a parar de aquí, de salir, ¿no? Yo sé que estoy a punto ya de conseguir el nivel ya, que sería el 21. Pero bueno, vamos a dejar ya el vídeo para no hacer esto tan cansino de tantísimos combates. Pero que yo volveré a entrar ahora, ¿vale? Yo ya os he enseñado esto. Dentro de cuando vuelva en el próximo vídeo estaré con 20 y tantos. Bueno, pues ya lo sabéis, amigos. Muchísimas gracias y un saludo a todos y os espero en el siguiente.